about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os he pillado, eh? Chao. Chao. Uy, voy a ver una cosa grande. ¡Ya, ya, ya! ¡Que te coma! Veo, voy a hacer un mensajito. Veo. ¿Qué? ¡Oh! ¡Me han pillado! ¿Eres un superhéroe? Oye, ¿nos disfrazamos? Sí. ¿Nos disfrazamos? Sí. Familia, ¿estáis preparados para morir de amor? Oye, ¿vamos a ver a la mamá a ver qué nos dice? Sí. ¿Estás preparado, Flash? Sí. ¿Estás preparado, Spiderman? Sí. ¡Oh! ¡Pero qué guapos! ¡Súper! ¡Velocidad! ¡Venga, vamos! ¿Cómo hace Kai? A ver, sigiloso. Ya quiero estar flipando. Toca la puerta. ¡Una, dos y tres! ¡Buenos días! Se la quita para decir que siga él, ¿vale? ¿Y qué te...? ¿Pero qué? Mira la Kiari. ¿Pero qué es esto? Oye, pero que un superhéroe tiene que ir tapado. Yo soy el superdragón, ¡que venga a comerte! ¡Qué guapo! Es que tú corres mucho, porque tú eres Flash, tú corres demasiado, yo me canso. A Spiderman lo puedo ir pillando. A ver. ¿Has visto qué guapo? Me encanta. ¡Ay, dieta! ¡Mira, mira, mira! ¿Preparado? ¿Listo? Ya. ¡Tada! Pero bueno, ¿qué hacéis? Aquí muy a gustitos. ¿Estáis jugando? Calentitos. 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 ¿Te gusta, eh? Sí. Mirad, hemos comprado estos 3 cuadernillos en el Lidl, que he ido ahora a comprar, y le he comprado estos que los he visto y digo, pues seguro que le gustan. A ver, tienes que elegir cuál quieres. ¿Por cuál quieres empezar? Por el de... Este es dibujar, este es los números y este es, pues son de combinaciones, concentración. Y mira, aquí dentro tiene como una lupa. ¿Cuál prefieres, el primero? Este. ¿El de los números? Vale. Mira, tienes que poner aquí cuántas vacas hay. Una. Pues tienes que poner el número 1 y tienes que subrayarlo, ¿vale? Tú ya sabes hacer los números, entonces pones el 1 y el 1 y luego aquí haces varios unos más, ¿vale? Y esta se puede borrar si te equivocas, ¿vale? ¡Qué cara! Venga, ahora el 2. A ver, vamos a mirar qué más tiene. ¡Ah, qué chulo! Bueno, pues tiene varios y creo que es muy guay. Mira, sumas y todo, qué chulo. A ver. Hola, qué bien te has leído el 2. Pero bueno, mi chico. Lo has acabado todo. Lo has acabado todo. Mira. Qué bien lo has hecho. ¿Cuál es el número que más te gusta? Exactamente 4. ¿Y por qué será? Porque ya tengo 4 años. Y después de 5 me encanta el 5. Vale, una pregunta. ¿Quieres que lo borremos? Pregunto. ¿Y pasemos a la siguiente página o lo dejamos así? Así. Vale. Para que se seque. Vale. Pero bueno, se va a juntar así.
Eso es lo que estoy pensando. No sé si al pegarlo para acá se juntará. A ver, vamos a probar. Pues no. Perfecto, pues ya está. Vale, venga, siguiente página. Tienes que repasarlo, pero tiene que ser muy despacio porque tienes que hacer una pala. Y hacerle así. Venga, hazlo como tú veas. Y luego te va a preguntar cuántas palas hay. Hola, familia. Ya veis que estoy viendo mi techo. Es que no sé para dónde va a ser. Mientras Gael está haciendo la actividad aquí con esos cuadernillos que le he comprado nuevos, os cuento que voy a ponerle los sellos. ¡Guau! Bueno, yo o Gael. Vamos a poner los sellos a las camisetas. Desde el año pasado le ponemos toda la ropa sellada. Este año Gael ha elegido, ya lo sabéis desde stickers, esto que es un león así como de lado. Y su nombre, ha elegido la tipografía y todo. Y bueno, pues eso, es básicamente para darle facilidades a la profesora si en algún momento pues se tiene que cambiar de ropa. Nosotros preferimos directamente ponerle la facilidad de tenerlo todo con su nombre. Y así ya preparamos todo porque quedan muy poquitos días ya para empezar el cole, Gael. Bueno, lo voy a hacer yo el primero y luego lo siguiente ya que los haga él. Mira. No sé si hay alguna camiseta con el del año pasado, que puede ser que sí. Porque como el año pasado ya le pusimos algunas camisetas y bueno, se van con no sé cuántas mil lavadas. Despacito. Muy bien. Mirad, esta camiseta es del año pasado. Mira, todavía se ve. No sé cuántas veces lo he lavado, pero... Y más siendo blanca, que se le pone... Yo siempre a la ropa blanca le pongo una pastillita de lejía de esta del Mercadona. Y aún así, pues todavía se marca su nombre. Así que en esta no le voy a poner nada. Porque si en un momento dado lo quisiera mirar, se ve perfectamente. Mirad, esta también es blanca y se ve perfectamente su nombre. Nos faltan las nubes. Pues venga, vamos a poner las nubes blancas. Son blancas, sí. A ver, intenta con este color, intenta hacerlas, a ver si pinta, porque nunca voy a entender para qué ponen el blanco. También la podemos hacer con cartulina. Estamos aquí con las cartulinas. Mira, tenemos aquí una cartulina que es clarita. Kai, ¿dónde vamos? ¿Vamos a jugar? Corre, que está ahí, corre, corre. Una, dos y tres, corre. Oye, Gael, que ha venido público para vernos el partido de hoy. Mirad, fijaos. El partido está complicado y el público está en vilo viendo el partido. Las palomas no están viendo para el partido, a ver cómo chutamos. ¿Y quién va a ganar, tú o yo? Yo creo que yo. No creo. Bueno, aquí está la pelota para jugar en el partido. Aquí está la pelota para jugar al partido. Me lo como. ¿Quieres que yo meta por debajo la pelota? Bueno, atención, la mami del rollito va a chutar. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, las palomas salido y yo creo que no les gustó el partido. Sí, las palomas han ido, familia. No les ha molado nada el partido. Yo creo que después van a volver. Yo creo que están allí. Mirad. Se han ido por allí. Bueno, y os acordáis el otro día que os enseñé un porta mascarillas de plástico. Pues me lo he guardado para mí y para Gaby, porque yo tengo el mío turquesa. Pero para Gael nos han dicho en el cole que finalmente tienen que llevar porta mascarillas que sean de tela o de bolsas de así como de papel.
Total, que le hemos puesto este porta mascarillas, que lo hemos pedido a una modista, hemos pedido dos más a otra chica también, que nos lo van a personalizar con su nombre. Pero mientras tanto, este que es de dinosaurios y ahora le encantan los dinosaurios, pues le hemos pedido este y le hemos puesto también estos stickers. Y aquí está su mascarilla dentro. Así que nada, ya otra cosita más preparada para el primer día de cole. Papi, el rollito acaba de echarme la bronca. Hombre, acabo de darme cuenta de que en mi armario hay chaquetas tuyas y están todas mis camisetas ahí. Escúchame. Engurruñía. Pues pasadas a mi armario. ¿Mis camisetas? No, sí, chaqueta. Hombre, mis chaquetas. Pues que no sé qué hacen ahí, que las has agenciado. ¿Perdona? Uy, tengo que enseñar unas cosas pronto, que me han llegado esta semana de Pull&Bear que me compré. Bueno, estuve a punto de comprarle una cosa a él, porque en verdad me he cogido una chaqueta de la sección de chico. Guapísima, familia. Es claro, que quiero hacer un reels de esto que te acercas y te alejas y cada vez sale. Dile la verdad, dile la verdad. Mi chaqueta rosa no le dio a comprar. Le dio en el último momento, ya cuando ya la había cogido otra persona. Igual que mi camiseta tie-dye, que quiero yo. ¿Todavía no la has comprado? ¿Qué te sin? Está en la cestita de. ¿Y es de chica? Aquí la mami del rollito, pues como que no me la quiere. Que no es por eso. Es porque me lío y cuando hago una cosa luego hago otra y así. Pero bueno, mi ropa sí que me la he comprado. No, y la de los niños también. Ah, eso. Pero al papi del rollito. Es que hay cosas que cada uno tiene que hacer su cestita de la compra. Oye, ¿qué quiere que te diga? Ya, pero es que si tienes todo en la cestita, ¿por qué el mío no me lo pones? No, porque es que es de Shein y de Shein hace un montón que no pido. Ah, cuando pidas de Shein entonces me la. Eso es. Sí, todavía tengo que ver yo si necesito algo o no. Bueno, el caso es. Estás de Getafe. Mucha Geta. Que estoy. Eso, estamos organizándonos, pues eso, con la vuelta al cole. Ya le he pedido a los niños. A los niños sí. Un abriguito. O sea, no me quiere la familia el rollito, no me quiere tú. No, sigue asomando. Que mis niños me quieren. Y mi madre también. Bueno, pues el caso es que a los niños sí les he pedido abrigo de invierno. Vamos a dejarlo que hable, ¿vale? Esto es como cuando va hablando por casa, que estoy todo el rato, ¿qué? ¿Qué? Y él, si no te estoy diciendo nada, yo, papá, ¿qué hablas? Tengo el mismo problemita que mi madre, ¿vale? Que vamos hablando. Sí, vamos como haciendo cosas y vamos hablando. Yo digo rezando. Digo, ¿para qué rezas? Es que no lo entiendo. Si no tienes nada. Es que voy para cura. Ahora, después de tantos años, me he dado cuenta de que. Uy. Pues necesito aquí una cosita blanca. Aquí. Bueno, pues así llevamos todos los días. Es que llevamos un día, que vamos. Está por culera. Ya, ahora soy yo. Macilona. Eso siempre. Ya sabéis, parcero. Sí, sí. Continúe, señora. Que ya eres señora. No, todavía no, que tengo 29, guapi. Bueno, el caso es que estoy, porque él no ha pedido nada. Le he pedido a los niños cositas en Verbaudeto, las tengo que enseñar. Bueno, las enseñaré seguramente como siempre, para que en cuanto me lleguen os las enseño en Instagram, así que seguidnos allí. Y también, pues como siempre, les haremos alguna fotito. Les he pedido bastantes cosas porque, a ver, de Gael sí que es verdad que, aunque hay algunas cositas que le sirven del año pasado, porque ya sabéis que las partes de arriba se las cogemos grandes, de las partes de abajo ha pegado un poquito el estirón, entonces yo creo que no le servirá casi nada de abajo. Y a Kai hay que mirar. A Kai le he pedido menos cosas, pero le he pedido igualmente porque el abrigo sí que necesitaba. Kai irá pillando de su hermano, claro, igual que yo pillaba de mi hermano. Sí. Y si no con parche, a mí me llegaban las cosas con parche. ¿En serio? Claro, mi madre ponía parches. Qué maravilla. Claro. Bueno, pero es que tu madre tenía plancha, nosotros nos hemos quedado así. No. Así que para empezar necesitamos plancha para poner parches. Ahí en Shein, así piden la camiseta. Ah. Oye, bebé, no. Bueno, pues eso. ¿Y qué más tenemos que...? Bueno, eso, estamos estos días preparando las cosas para la vuelta al cole. Y esto, evidentemente, hace un rato estábamos hablando que nos va a llevar algo que no habíamos pensado demasiado. Kai. Sí. Kai, he dicho. He dicho. Hombre, es que ya no es un bebé. O sea, sí que todavía no sé hasta cómo... los dos años. Yo creo que hasta los dos años es un bebé, ¿no? En realidad creo que es hasta el uno. No sé, es que es tan grande, yo creo que ya no es un bebé. Pero no sé, el caso es que no nos imaginamos el momento en el que se separen. Hombre, es que porque... cuando se vaya el lunes. Es que no sé qué cara va a poner Kai, porque normalmente no sé, están todo el día juntos. Claro que están todo el día juntos. A lo mejor no se separan desde hace un, por lo menos 7-8 meses. Claro, desde antes de que empezara todo esto. Claro, es que Kai era muy pequeño, no se daba cuenta de cuando se iba a tomar al cole. Incluso había días que ni se despertaba. Ahora, no sé, sí, porque se despierta el primero. A ver qué tal, no sé yo. Sí,
No, no. Yo quiero ir al cole. Bueno, en P3 podría encajar ahora mismo. Pues la verdad es que podría encajar perfectamente. Ya, con lo que habla, que no se calla ni para atrás. Madre mía. Bueno, pero eso, va a ser una buena aventura. Seguramente el próximo vlog que veáis pues ya será el primer día de cole y bueno, pues yo creo que seguramente el primer día, por lo menos la parte de calle, él no se va casi ni a enterar. Va a ser a partir del segundo, tercero, cuando él vea que cada día su hermano se va. Es cierto que esta semana hemos estado viendo un montón de peques con mascarillas y es muy fuerte, o sea, a mí no deja de sorprenderme. De hecho, a Gael estos días lo estamos un poquito acostumbrando. Ha habido momentos muy bien. Sí, la verdad es que sí. Le compré la gomita esta de atrás y al final ni la quiere. Dice que no le importa llevarlo en las orejas. Total, sabe que son trayectos cortos. Entonces, bueno, pues... Por suerte no la tiene que llevar todo el día. No, no, él es de los que tiene 4 años. Sí. A ver, nos han dicho que si queremos que la lleve todo el día, solamente tenemos que avisar. Pero realmente nosotros preferimos que no lo haga. Porque luego nosotros... En el día a día no, o sea, él no la ha utilizado, la verdad. Entonces preferimos que, como no es obligatorio, que no la lleve. Ojalá esto dure pues el máximo tiempo posible o que la normalidad nos haga llevar esta vida, pero que pues eso, que el cole siga adelante desde septiembre hasta junio, porque la verdad es que el palo más grande sería que empezara y que volvieran a decirnos que, bueno, que no puede ir al cole. Más que nada por eso, porque de repente él va a verse otra vez en el cole. Espero que la adaptación, la readaptación sea buena, pero que si no lo es, claro, para él va a ser volver a empezar casi, porque aunque sí se acuerda del cole... Ha hecho medio año nada más. Es que ha hecho muy poquito. Entonces es como volver a empezar de cero casi. No sé, no me gustaría que tuviera una adaptación y después... otra vez en casa. Pues sí. La verdad. Os iremos contando, familia. Os iremos contando. El próximo vlog será el primer día, que suponemos que será muy fácil, pero iremos viendo conforme pase la semana y a ver cómo nos organizamos con Kai, porque la verdad es que se entretienen un montón juntos. Sí. Vamos a tener que volvernos a sentar. Es que ahora juegan juntos, de verdad. Nosotros, mientras ellos juegan, pues bueno, nos da tiempo a trabajar. Rollito, al principio de los vídeos siempre hacemos cámaras ocultas. Sí, sí, sí. Es que es para que veáis. Sí. Es que están todo el día pegados. Increíble. Entonces, claro, va a ser raro para ellos y para nosotros, porque aprovechamos un montón mientras están en su habitación a trabajar, a limpiar la casa. No sé. Bueno, eso. Ya nos iremos adaptando todos. Pues sí. Así que nada, familia, nos vamos a despedir del día de hoy. Que ha sido muy guay, nos hemos pasado súper bien, bueno, como casi todos los días. Bueno, la verdad es que nosotros no necesitamos mucho. Padres, monitores, no sé, de todo, que os voy a contar. Así que nada, familia, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle al me gusta. Y suscribiros al canal para ver los próximos. Y los anteriores. ¡Chao! ¡Feliz vuelta al cole! Cuentos de plata.